incrementar la productividad y competitividad de la pequeña y mediana agricultura a través del reuso de aguas que provienen de los efluentes tratados en la industria de la celulosa es el objetivo del proyecto Uso de Efluentes de Celulosa para Riego Agrícola. La iniciativa, que se desarrolla en el contexto del cambio climático y la actual crisis hídrica en Chile, busca mitigar los efectos de la escasez a través de un uso más eficiente y sustentable del recurso. Liderado por un equipo interdisciplinario de investigadores de la Facultad de Ciencias Ambientales, el Centro EULA y el Centro CRIAM de la Universidad de Concepción, el proyecto posee financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional y cuenta con un plazo de 2 años para su ejecución. Con ello va a contribuir al desarrollo social y económico de la región del Biobío, más en un sector que tiene un potencial de crecimiento y un sector que hoy día genera grandes productos que van para el consumo humano. Creo que esta es la forma de poder contribuir con iniciativas innovadoras de sectores que presentan esa iniciativa al gobierno regional, y el gobierno tiene el compromiso de apoyarlos para contribuir en el bienestar de los habitantes de la región del Biobío. La disponibilidad de agua para riego es hoy factor clave para incrementar la competitividad de la agricultura, que actualmente utiliza cerca de 14.000 millones de metros cúbicos al año, dependiendo así en gran medida de la cantidad y disponibilidad oportuna de este recurso, que se ha visto mermado por la megasequía que afecta al país. Un escenario donde la agricultura de riego genera más del 80% de los valores de exportación, siendo además el principal usuario de agua del sector productivo, con un 84% del consumo. Según las proyecciones de crecimiento y de acuerdo a las actuales tasas, se necesitará cerca de 4.000 millones de metros cúbicos adicionales en los próximos 40 años. Frente a esto, la iniciativa abordará la reducción de brechas donde, además de la falta de agua, figuran la percepción social sobre el uso de efluentes industriales para el riego y la baja asociatividad y transferencia tecnológica entre los agricultores. Estos últimos, junto a la industria de la celulosa, son el principal grupo objetivo beneficiario, pequeños y medianos agricultores de la región del Biobío, agrupados en asociaciones gremiales de agricultores y usuarios del agua, como la Sociedad Agrícola de Biobío, la Asociación de Canalistas del Canal Biobío Negrete y la Asociación de Canalistas del Río Laja. El tema del recurso hídrico hoy día es un bien escaso, y no solamente en la zona centro-norte, sino que también incluso acá en el sur. Por lo tanto, cualquier esfuerzo que se haga desde el punto de vista de utilizar bien las aguas, aguas descontaminadas, por supuesto, ¿cierto?, para el riego, nos parece notorio y notable. Cuando nosotros vemos, ¿cierto?, hoy día lo que está pasando con el cambio climático, que es algo evidente, sobre todo pensando, ¿cierto?, en la menor cantidad de lluvias que tenemos y de nieve que tenemos, lógicamente reutilizar las aguas es una cosa esencial. Y creo entonces que este FIC, este proyecto, apunta en lo correcto. Yo espero que este proyecto tenga un curso de acción rápido, que resulte bien y que podamos tener los agricultores disponibilidad de estas aguas lo antes posible. Entre los componentes del programa está la identificación de características físico-químicas y toxicológicas de los efluentes, la implementación de métodos de tratamiento adicionales para la remoción de elementos o compuestos químicos, además de una evaluación del crecimiento de los cultivos regados con el efluente tratado, junto a la caracterización de la composición química del suelo y agua infiltrada. En una etapa final se contempla además la realización de talleres de difusión y capacitación para la comunidad agrícola, la elaboración de lineamientos de educación ambiental y la identificación de la percepción y aceptación al reuso de estos efluentes. El valor que tiene este proyecto para nosotros como Facultad de Ciencias Ambientales es que nos permite estar en contacto con la comunidad y contribuir a la solución de uno de los problemas más graves que afecta hoy en día a nuestra región y a gran parte del país, como es la escasez hídrica. De modo que con la experiencia de distintos investigadores, de un grupo interdisciplinario de investigadores de la Facultad de Ciencias Ambientales, del Centro EULA Chile y el Centro CRIAM, puedan contribuir a dar soluciones a través del reuso de efluentes de la industria celulosa para el riego agrícola. El proyecto contribuirá así a disminuir la escasez hídrica que afecta a los pequeños y medianos agricultores, considerando que con aproximadamente 1,2 litros por segundo de agua se puede regar una hectárea de cultivo. El reuso permitiría de esta forma duplicar la superficie de riego de la zona gracias a la implementación de este modelo, altamente replicable en otras regiones del país.